Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos de nuevo en Fortnite, en modo salvar al mundo. Vamos ya por la siguiente misión, que es ¡vamos, venga! Dice, comandante, sigue luchando por el bien, salva al mundo, completando más misiones. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Dice, completa tres misiones de evacuar refugio, entrega la bomba o lucha contra una tormenta categoría 2 en una zona de más 52. Por fin, ya tenemos algo diferente y tenemos encima la de entregar la bomba, que hace mucho tiempo que no la traemos. Así que nos vamos a ir para allá. Y como tengo dos, es lo bueno que tenemos dos, esta me da puntos de héroe y esta me da ojo de tormenta, billetes de carrera, pero me interesa a mí mucho más los puntos de experiencia de héroe. Ya dije en el anterior vídeo que necesitamos puntos de experiencia de héroe para evolucionar a nuestros héroes. Así que seleccionamos y para adentro. Venga. Qué bien esto de empezar y coger una carga. Ya es que empieza de esta forma. Creo que no necesitamos flor azul. Puede ser que necesitamos flor azul. No sé si lo necesitamos. Así que como no lo sé, lo que voy a hacer va a ser cogerlo. Bueno, antes de cogerlo, vamos a limpiar esta zona. Que vayan bajando. Baja por aquí. Que vayan bajando. Vayan muriendo. Perfecto. Rápido, rápido. Vamos a romper esto. Anomalías. Y vamos a hacerla. Vamos por acá. Supongo que por aquí ya me va a ir bien. Y una más. No dejo la E. Vámonos. Aquí tengo una. Joder, eso es facilita. No tenemos que construir muchas cosas raras. Mola. Entregamos esta. Y entregamos esta. Y anomalía terminada con cuatro flor azules, que creo que con esta tenemos suficiente como para activar lo que haga falta. Vamos para allá. También he visto por ahí una un superviviente, así que vamos para adelante, gente. Vamos a ver. Cojo un poquito más de madera. A ver. Para arriba. Estoy escuchando. Mierda, me se me ha ido. Estoy escuchando por aquí. Hay un cofre ahí. Ahora vamos para allá. En serio, me va a romper ahora a mí la estructura esta. Colocamos. Activamos. Quietas. Bien. Vamos. Déjame pasar. Vale, 63 de 85. Vamos para abajo, que aquí hay fiesta. No sé si hay fiesta o no, pero cofre no lo llevamos. ¿Están construyendo ya? Deposita por azul 2 de 4. Vamos. ¿En serio? Bueno, pues sacarla de aquí. Para casa. Vámonos. Venga. Entrega la bomba, no sé si os acordáis que tenemos que llevar la bomba de un punto A a un punto B, defenderla por el trayecto y cuando lleguemos al final, al punto B, lo que tenemos que hacer es defenderla. Entonces vamos primero por el punto A, que lo primero que tenemos que hacer es unificar estas dos plataformas, la A con la B. Estoy viendo, voy a limpiar esa zona, estoy viendo que por aquí delante se podría unificar por aquí. A ver si hay una bajada. Ya que nosotros no podemos bajar, poner bajadas. Tiene que ser de forma natural. Vale. Vamos a hacer ya que estamos aquí. Hacemos el portalito. What the fuck. Ah, facilito. Vale, estoy viendo que por aquí. Donde ya me lo quiero. Vale, vamos a silenciar. Por favor. Vale. Gracias. A ver, tenemos que intentar unificar, ya digo, el punto A con el punto B.
Estoy viendo que es la única forma que es para allá. Así que vamos a ir limpiando todo el carril. Vamos a depositar los flores azules. Depositamos flores azules. Y una vez depositados los flores azules y nos vamos a nuestro inventario y vamos a la construcción de trampas, automáticamente veis cómo aquí podemos construir, aparte nos han dado 20 raíles ya, para unificar esos dos puntos, ¿vale? Es así de sencillo, así de fácil, no tiene más, ¿vale? Así que hay que unificarlo. Ya digo, no puedo poner, por ejemplo, aquí una torre, o sea, una rampa, no puedo. Y directamente poner ahí una estructura, no, no se puede, no funciona así, ¿vale? Funciona desde que son estos, se pueden colocar en rampas naturales, como digo. Solo en rampas naturales. Aquí arriba, ¿veis? Solamente se puede hacer por este tipo de rampas. Estoy limpiando. Tenemos que ir al punto B. Vamos a limpiarlo todo. Ya, por lo menos algo diferente, tío. Ya siempre... ¿What? ¿Qué me está pegando? El punto B es por aquí. Punto B es por aquí. Esta es la bajada buena. La bajada buena. Esta es por aquí. Se tiene que hacer por aquí y por ahí. Ok. Pues vamos por acá. A ver, vamos a hacer la... ¿What? Vamos por acá. ¿What? ¿Qué no? Vale. Quiero romper esto. Vale, C5. Vamos para arriba. Pone más. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer un poquito más. Vamos. Y ahí lo tenemos. Conectado uno con otro. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el objetivo? Lo que tenemos que hacer es ir hasta el punto A. Bueno, por aquí se puede subir también. Y vamos a ahorrar un poquito. Pero bueno, tampoco pasa nada. Lo único que tenemos que hacer es seguir esa bomba. Activarla. Mientras que la activemos, se pondrá en marcha. Y cuando se ponga en marcha, escoltarla. ¿Vale? Que no se... Fijaos que tiene vida la bomba. Y lo que tenemos que hacer es escoltarla, así de simple. Van a salir, van a venir tormentas, van a venir enemigos. Y hay que defenderla. Aquí vamos a dejarlos tranquilitos. Si es posible. Que parece que no. Oh, sí, parece que sí. Para arriba también viene. Vale. Vamos a poner aquí una subida. ¿What? ¿No me deja? Ahora. Ahora. Esto por aquí, no hay ninguno más. Y tenemos aquí... Espera, que se... No, se llama no, tío. Vale, desde aquí arriba lo podemos ver... ¿What? ¿Todo? Madre mía. Vamos a poner... Así no salen más. Si ponemos una cosa de esas, no salen ahí. O sea que tenemos bien. ¿Veis? Ya no salen más, aunque... No deberían salir. Buah, como está recibiendo daño ahí. Estamos cogiendo. Supuestamente así no deberían salir, pero bueno. Nos han mentido. La espada láser que tiene el colega. Ojito aquí. No, hombre, así. Venga, vamos. ¿Dónde vas? Tunante. Ahí se va. ¿What? ¿Dónde está la que nos dispara? A ver.
Vale, pues en principio el único problema que tendríamos lo tendríamos aquí. En principio sería así. Y así no vienen a por él. ¿Vale? Defendemos bien así. Defendemos muy, muy bien. Vale, estamos bajando bien. No tenemos problemas. Ya algo diferente, tío. Algo... Siempre estábamos haciendo las mismas misiones todo el tiempo. Así que... Sí, a gusto. Vale. Pues... Voy a curar así a este. Ah, no, pensaba que estaba tocado. Bien, vamos a empezar a limpiar. Ojito con esto. Esto no se puede eliminar ni nada. Es una putada. Así que lo único que podemos hacer es limpiar la zona. Y esto es lo que nos va quitando, fijaos, es la energía. Una pena. Y al final también nos quita un poquito más de daño. Cuanto más cerca estemos, van a hacer más daño. Bueno, hemos entregado la bomba y ahora lo que tenemos que hacer es defenderla, ¿veis? Ya está protegiéndola este tío. Muy bien, sí señor. Así de gusto. Vamos a limpiar todo esto para que tengamos visión buena cuando vengan los enemigos. Que nadie nos moleste, ni nada, ni nadie ni nada nos moleste. No, aquí no hay nada. Vale, todo afuera. Hay que ver por dónde van a venir. Van a venir. Supuestamente todo va a venir por el sur. Supuestamente van a venir todos por este lado y por este. Así que vamos a intentar poner un poquito más de defensa. Vamos a poner ahí paredes buenas. Vamos una más. Un poquito de defensa. Un poquito más. Vamos a seguir construyendo. Este lo puedo romper si quiero. Ya no hace falta que esté unificado. O sea, yo pongo algo de suelo aquí, de piedra, por ejemplo. ¿Veis? Ponemos algo así. Vale. Vamos a poner algo también de defensa por aquí. Bueno, está bien. Y ahora vamos a poner de suelo, ¿vale? Todo lo que tengamos aquí de suelo así free. Vale, de free no tenemos nada. No tenemos nada free, nada gratis. Así que... Nos fastidiamos. Esto no se puede romper, ¿verdad? No. Vamos a poner esto aquí. Y obligarles a que... Hago así, y aquí, así, ¿vale? Ponemos algo también de pared por dentro. Y ponemos algo también de techo. De manera que esté bien protegido todo esto. Todo bien protegido. Ok. Pues más o menos... Deberíamos tener con esto suficiente como para defender... Lo que no se nos venga encima. Está todo planeado, está todo... Vale, un poquito más. Vamos. Un poquito más, vale. Ya vamos a recuperar un poquito de piedra, ya simplemente tenemos que esperar. Así que, nos queda esperar. Bajamos un poquito, nos recuperamos un poquito con la piedra. Vale, está activado. Así que let's go, gente. Hay que meterse dentro del escudo. Reventar al chiquitín. Vale, no han entrado.
Bien. Vale, todo correcto. Chiquitines, fuera. Tornillitos nos viene bien para fabricar más armas. Vale, escudo. Vamos. ¡Oh! Mira, me he metido la boca del lobo. ¡Vamos! ¡Vaya hambre! ¡Reventar ahí! ¡Oh! ¡Boss! Todos arriba curados. El escudo, tío. Qué pesadilla. Vale, están todos muertos. Curamos aquí, reparamos un poquito más. La pared que no la reviente. Creo que está puesto al revés, mal. Está puesto mal esto, gente. Vamos. No me deja moverme. Uf. Vale. Vamos a editarlo. ¿Por qué no me deja editarlo? Ahí estamos. No, estaba bien puesto. Vamos a reventarle. Está bien puesto. Me he equivocado yo. Voy a poner esto aquí. ¿Cuánto queda? Un minutito, gente. Está todo correcto. Minutito, ya, justo. Un minutito, ahora sí. Primera por el mendroguillo este. Hago tapón. Se van todos afuera. Vamos. Mendruguillo. De arriba, de afuera. Ojito. Preparamos otro con mendruguillo. Vale. Ponemos nuestro sitio feliz. Ahora. Ya está, ya con esto. Tenemos suficiente defensa, gente. ¡Hala! Misión completada. Y diferente por lo menos. Que no venga por mí, que no te quiero ver. Se va, ¿no? No, ha muerto ya. Pues ya está. Misión terminada, gente. Sí, señor. 1 de 3. Me ha costado demasiado. Ya se coge con más ganas. La verdad es que misiones así, diferentes, se cogen con muchísimo más ganas. Ahora, digo, coño, se ha quedado esto pillado. Bueno. Vámonos. Vámonos. Un poquito más de punto. Oh, la mitad. Qué lástima. Y a ver si subo otra vez. Pero no. ¡Ole! ¡Ole! Ese buen cofre. Vamos a ver lo que nos da el cofrecillo. Como siempre. Como todos los vídeos. Los 70 vídeos, gente. Porque vamos por el gameplay número 70 ya. 70. De Fortnite, salvar el mundo. Y lo que nos queda todavía. Mínimo 140, porque si llevamos más o menos la mitad. No sé. A ver. ¿Qué nos toca ahora? Tiene nivel 6. Oh, ahí estamos, experiencia. Necesito experiencia, gente. Vamos. Vale, más experiencia. Y botín. Otra arma, ¿vale? Qué raro. A ver, ¿podremos nosotros subir ya? Quiero subir primero la constructora, ver evolución. Y... vale, no puedo todavía, porque me falta todavía... A ver, no, tendríamos que ir a habilidades. En el árbol de habilidades todavía nos falta esto, gente. Estamos cerca
de desbloquear la evolución del constructor al 4. Así que como tengo puesto hecho, tengo subido lo de los soldados, si puedo evolucionar al soldado, vamos a evolucionar al soldado. Evolucionado. ¿Ver? Pues creo que estéticamente está igual. O no, la capucha puede ser que sea... No sé si es diferente o no. Pero bueno, un poquito de desilusión, sí. Bueno, ya tenemos un poquito más. 98, 91, 82. No están mal los 3 héroes que vamos teniendo. Y nada más, gente. Espero que os guste, como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.